Bueno, en primer lugar, agradecer a todo el equipo de compañeros y compañeras de la Secretaría Económica que en otro año particular, atravesado por la pandemia, han acompañado con el trabajo presencial para poder cumplir con todos los objetivos. La Secretaría Económica ha tenido muchos logros, para sintetizar en algunos los más prioritarios o más importantes, se realizaron 4 licitaciones públicas, una de ellas internacional, en el marco del programa CAF del Ministerio de Obras Públicas de la Nación para las obras de infraestructura, que 2 ya se encuentran en ejecución en Villa del Rosario, aulas y laboratorios, y el Hospital de Grandes Animales y la Sala de Necropsia, y 2 que comenzarían a fines de diciembre en el campus de la universidad. Estamos muy contentos de haber tenido éxito en las 4 licitaciones en el primer procedimiento. Nos encontramos ya en el mes de diciembre con aproximadamente la totalidad del presupuesto ejecutado, pudiendo la universidad haber cumplido con todos sus compromisos de pago. Además, también nos encontramos en la etapa final de implementación de un nuevo sistema de recursos propios, facturación y seguimiento y control de los mismos, articulado con la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro, que va a permitir mayor transparencia en la facturación y así como también la implementación de todos los medios electrónicos de pago para poder acompañar el proceso de la educación a distancia y del posgrado de los institutos académicos pedagógicos. Además, hemos cumplido con el acompañamiento de todas las áreas de la universidad y como perspectiva para el año 2022 nos planteamos seguir acompañando a los institutos académicos pedagógicos y a las demás dependencias de la universidad